Bien, pues en primer lugar, para la preparación de este proyecto, lo que necesitamos es una base. Yo voy a utilizar un tablero de aglomerado de 10 milímetros, de 76 centímetros por 49 centímetros. Como de costumbre, sabéis que las medidas son totalmente personalizables. Luego voy a utilizar dos tiras. Este material en concreto de DM puede ser perfectamente de madera, de un grosor de 2 centímetros. El largo es el mismo que la base, de 76 centímetros, pero le hemos dado una anchura de 3 centímetros y medio. Vamos a necesitar dos piezas. Igualmente, otras dos, de 76 centímetros, en concreto por 6. Bueno, pues ya que lo tenemos, preparamos unos taquitos de madera, que son de 5,5 por 5,5 por 3 centímetros. Y ahora vais a ver el montaje del mismo soporte, algo bastante sencillo. El primer paso, cogemos las piezas de 6 centímetros, les ponemos los taquitos de esta forma y vamos a atornillarlo. Siguiente paso, cogemos las tiras más finas, las ponemos tal y como estáis viendo, las sujetamos con un gato y vamos a atornillarlas. Siguiente paso, lo primero, el protector de la cuchilla, o en este caso de la circular, lo bloqueo con una pequeña cuña de madera. Segundo, ponemos la circular en su sitio y comprobamos que el espacio es el adecuado. Y ahora lo vamos ajustando y procuramos que quede el mismo espacio en la derecha que en la izquierda. Una vez lo tenemos completamente cuadrado, con el lápiz señalamos la base que estáis viendo. Ahora lo quitamos nuevamente. Y lo primero que vamos a hacer es pegar con cola esta parte. Le untamos cola blanca de carpintero, lo ponemos otra vez en el sitio donde está el trazo, lo dejamos que se seque completamente y le ponemos los tornillos por debajo. La otra parte ya la tenemos debidamente pegada y atornillada. Ahora vamos con esta. Lo dejamos que se seque, luego quitamos la máquina y simplemente lo atornillamos por debajo. Siguiente paso, ya tenemos el soporte completamente acabado. ¿Qué espacio hemos dejado en el disco a la base? Pues aproximadamente un centímetro y algo. Ahora hacemos lo siguiente. Preparamos esta tabla, que no tiene mayor misterio las medidas. Le ponemos un soporte en la parte delantera y por debajo estas dos pequeñas guías que estáis viendo, que van justamente enrasar a esta zona. Vamos a ponerlo en su sitio. Así de sencillo. Vamos a ver si lo vemos un poquito mejor de cerca. ¿Os dais cuenta dónde encaja esto? Uno por ahí y otro por ahí. Esto no tiene por qué estar fijo. Si os dais cuenta, se mueve perfectamente. Bueno, pues en este caso lo pegamos aquí. Ahora vamos a encender la máquina y hacemos un corte completamente en el centro, que será la canaleta por donde pase el disco. Y que no se diga que el trozo que vamos a cortar es de 27 centímetros, pero vamos, que desde donde está el disco podemos meter una tabla casi de 40 centímetros. Fijaros la ventaja que tiene. Así de sencillo y así de rápido. Antes de que se me olvide, este es un disco de diamante que también se le pone a la circular, a la Rage 3 me parece que es esta. Y este disco pues viene perfecto para cortar todo tipo de azulejos. Vamos a suponer que queremos cortar varios trozos y no queremos estar con el carro hacia adelante y hacia atrás. Hacemos lo siguiente, lo ponemos en su sitio, aflojamos aquí y ya lo ponemos en marcha, fijaros.
Fijaros qué sencillo, qué práctico y qué rápido. Bueno, pues vamos a ver los ángulos. ¿Cómo he averiguado ese ángulo? Pues con una escuadra de 45 grados. La he puesto a la línea que hay, la he trazado y he puesto este taco. Ahora vamos a cortar los ángulos aquí a 45 grados. Vamos a verlo desde el otro lado. Simplemente así. Primer corte, vamos al segundo. Así de sencillo, amigos. Pues ya habéis visto que esta circular puede ser este modelo. Vamos a quitarle la cuñita y ya tenemos el protector otra vez en su sitio. Tanto este modelo, la Rage 3, como cualquier otro tipo de circular, simplemente con este bastidor, que son prácticamente cuatro tablas, pues podemos tener un soporte bastante, bastante útil. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like. Un saludo a todos y hasta la próxima.